denuncian a Luis Redondo por incumplir con pago de manutención de su hija. Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, denunció a través de redes sociales por una joven supuesta expareja del parlamentario con quien procreó una hija. La denuncia se divulgó a través del medio digital El Espectador, mismo que se viralizó en minutos. Y por eso, el día de hoy quiero hacerle un llamado al diputado Luis Rolando Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras, para que se presente a las solicitudes que se le han hecho para hacer el pago de child support de su hija, Siena, ya que no se ha podido comunicar nadie con él. Él está evadiendo las solicitudes que le hace la Corte aquí en Estados Unidos. Él me bloquea los mensajes. No me responde, no le responde a mi familia, a mis familiares. Me he tratado de comunicar con su mamá y todo esto está siendo influenciado por su nueva novia, por su pareja, la comisionada presidenta de la competencia, Suyen Emperatriz Muñoz. Ella es la que está influenciando al señor Luis Rolando Redondo para que no pague el child support que por derecho le corresponde a nuestra hija. Entonces, voy a hacer un video para después publicarlo ya en las diferentes redes sociales porque no hay otra forma ya para que el señor pueda presentarse o llegar a un consenso conmigo. Y ojalá que el video pueda ayudarme porque es difícil, estoy en este país porque él me mandó para aquí porque iba a ser un problema si la niña nacía en Honduras, ya que él es un diputado influyente. Entonces, después de que me mandó para aquí, se olvidó de nosotros, se olvidó de la niña. Yo decidí terminar la relación con él y él desapareció. Entonces, vamos a ya a proceder en todos los caminos posibles para que mi hija obtenga lo que le corresponde por derecho y yo no estoy exigiendo absolutamente nada para mí. Yo no estoy exigiendo absolutamente nada extra más que lo que yo le he pedido a él siempre es el pago a tiempo de la niñera de mi hija. Eso es todo lo que yo le he pedido, el pago a tiempo de la niñera de mi hija. Y si ustedes vieran la infinidad de mensajes que yo tengo, que yo le mando a él, que le mando a su asistente Edson Argueta, incluso le escribí a Suyen Muñoz, su nueva pareja,